todos muy bienvenidos a este capítulo especial de Oye al Chef. Hoy nuestro programa se llena de humor y diversión porque regresan a nuestras cocinas Benny y Leo Rey. Puta, no vimos esta weá con Chesumar. En su primera visita, nuestros invitados vivieron momentos de diversión. Como la callampa que no la me va a ganar el weón del cantante. Y también momentos de tensión junto a su chef. ¡Guarda! ¡Que te va a quemar! ¡No, no, no! ¡Saca la torta nomás! ¿Pero cómo la saco? ¡Se va a romper, concha! ¡Tu madre se va a romper la weá! Quedé como la callampa. Hoy vine a reivindicar. Esta noche, Benny vuelve por su revancha mientras que Leo intentará consagrarse como bicampeón de nuestro programa. ¡Mira la weá que hicimos! ¡No! ¡No! ¡Por la concha! ¡Mira la weá que salió! ¡Oh, Dios! ¿Estáis seguros que estamos yendo bien la weá? ¿Estáis seguros, concha tu madre? También que íbamos. Era irreal. No me lo podía creer. La weá. Siéntense cómodos y disfruten de nuestro regalo para ustedes. Aquí comienza este especial navideño de Oye al Chef. Bienvenidos a un nuevo reto culinario aquí en las cocinas de Oye al Chef. Y hoy, como estamos en vísperas de Navidad, les tenemos un regalito muy especial. ¿Quieren saber de qué se trata? Miren. Enchufa. Bueno, amigo, yo soy Benny y vengo por la revancha con Leo Rey. Hola, queridos amigos, soy Leo Rey, cantante tropical chileno, y hoy, Benny, te vengo a ganar otra vez. ¡Cuidado! Para mí, quien escuchó mejor al chef es el equipo azul. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo, equipo azul! O sea, Leo. Bueno, el programa anterior perdí con el Leo y me hicieron un bullying por la calle infinitamente asqueroso. Lo vio todo Chile, hasta el extranjero me mandaron putear. Puta, no es vino esta weá con... ¡Chuta, vení, la cagaste, weón! ¡No! Ahí. Ya, abierto hacia el cielo. El cielo, la que no la querí mirando la luna con madre la wea. Saca la torta y la pones en el otro papel. ¿Pero cómo la saco? Se va a romper. Pero con tus dos manos. ¿Sabes qué más? Métete tu instructivo por la raja, no te escucho, porque se va a romper. Por eso hoy vengo como león herido. Hoy me concentro, no quiero ni un hueveo. Esta vez no hay como chucha ser que yo pierda. Mientras yo venía hacia acá, yo dije, bueno, hay cuatro chefs, sería mala cueva de nuevo a juntarle con el mismo weón de antes, que para entenderlo era más difícil que la chucha. Así que como yo soy un hombre de puta de suerte, yo dije, seguramente hoy me toca otro weón. Bueno, Benny, en el día de hoy nos volvemos a encontrar, pero yo voy a ser el bicampeón. Leo Rey, yo sé que tú como cocinero valís callampa, pero en este momento yo soy más desprestigiado que la chucha, así que te voy a ganar como sea. Así es, hoy tenemos nuevamente a Benny y Leo Rey que buscan su revancha en estas cocinas. ¿Pero logrará Benny ganarle a Leo Rey esta vez? ¿O será Leo quien mantenga su trono aquí en Oye al Chef? Previo a eso vamos a conocer a los chefs que dirigirán esta noche a Leo y a Benny. Bonjour, comment están? Yo soy Yann Yvain, el chef francés. Este capítulo es mío, por supuesto. Joyeux Noël. Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Arola. Espero tener uno de los mejores participantes en este conjunto navideño. La verdad es que poderme enfrentar a mi hermano Franchute es y un programa tan especial, en un día tan especial, pues bueno, no se puede pedir más, ¿no? Enfrente, mi amigo de siempre, Sergi, listo para una batalla de más. ¿Cuáles serán las duplas que se conformarán esta noche? ¿Le tocará a Jan dirigir nuevamente a Benny? Antes de develar el misterio, les invito a conocer quién será la jueza que evaluará los platos esta noche. Soy Raquel,
Y hoy estamos de Navidad, así que nada, soy Raquel Tevia, periodista gastronómica. Hoy seré la jueza de Hoy el Chef. Bueno, expectativas para una fiesta de Navidad. Uno siempre hace alguna cosita especial, que marque diferencias, que sea como un regalo para todos, ¿no? Definitivamente nuestra jueza tendrá una ardua labor esta noche. Pero ahora sí, sin más preámbulos, y porque ustedes lo pidieron, recibamos en nuestras cocinas de Hoy al Chef a Leo Rey y Gabriel Beni. ¡Wow! Bienvenido, Leo. Gracias. Bienvenido, Beni. ¿Cómo gracias. Están? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Qué bueno, Beni. Qué gusto volver a verte. El placer es mío. Qué gusto volver a verte también a ti, Leito. ¿Qué tal? Contento, muy feliz. Con ganas de cocinar. Esperaban esta revancha, me imagino, sí, ¿no? Sí, por supuesto. Beni, con cara de no tan convencido. ¿Qué? Yo vengo acá como león herido, porque después del programa quedé como la wea. De verdad, la gente pensaba antes que yo fuera un buen cocinero italiano con pasta, pero después de ver esta concha, esta wea de cebolla y la sopa de cebolla, quedé como la callampa. O sea, en síntesis, vengo acá que si no gano hoy, quiere decir que no sirvo para ni nada. Así que vengo acá muy herido y te digo, esta noche no bromeo, voy a trabajar a muerte, esperando que me toque un chef capo que hable bien, que no sea como la hueva y que ganemos. Beni vuelve por su revancha. ¿Pero qué pasa, Beni, si por esos azares de la vida te vuelve a tocar ya? Chucha, yo creo que me saco el audífono y cocino cualquier hueá solo. Porque me largo. Me mandó a buscar en la heladera una raja. Era jarra, decía raja. Como chucha voy a ganar yo con esta hueá. Habla como la callampa, el franchute con... Así que te digo, ay, Dios. Esperemos que si me toca que haya hecho un curso de castellano rápido en este día que han pasado. Y tú, Leo, ¿cómo evalúas tú la participación de la vez pasada que estuviste junto a nosotros, Leo? Bueno, quiero darle las gracias al canal, primero que todo, al programa por la invitación, porque este programa lo ve mucha gente en la calle, y la gente me decía, mira, Eva, Leo, que ganó el Hoy al Chef y todo, hasta me llamaron de Australia, Canadá, Suecia, fíjate, ya tengo contrato porque este programa lo ven en todo el mundo y así que me ha ido muy bien y estoy feliz. Hoy día lo vamos a dar todo, a ver si le puedo ganar otra vez a Beni. Ay, ay, ay. Bien, te felicito. ¿Qué piensas tú de esto? Yo le quería preguntar, después del programa, ¿invitaron a alguien a comer en la casa? ¿Aprovecharon ahí lo que aprendieron? Sí, yo cociné algo, pero debo confesar que no fue tan bueno como con la ayuda con el chef. Le hicimos empeño y pusimos ahí algo del conocimiento, pero... ¿Sí? No tan bien como acá, obviamente. ¿Y tú cocinaste algo, Beni, no? Nada, nadie más quiere verme en la cocina. He perdido la confianza absoluta, así que te digo... Y no te dejan pisar una cocina, solo hoy vino esta. A dar una demostración que realmente yo soy capo en la cocina y que fue un desliz, por culpa de un franchute con... Fue un desliz. ¿Le ganamos hoy día, Leo, Beni? A muerte, ¿no? ¡A muerte! No, hoy no hay por dónde pueda perder, de verdad. Vine, estoy herido, así que voy a cocinar. Vamos a con todo, esta es tu vendetta, vendetta. La revancha. Sí, absolutamente, de verdad. Vine brígido hoy día, así que ven y lo siento, pero voy a tener que ganar otra vez, lo siento. Aquí vamos a ver ahora la cancha. Ay, espero que me toque un chef bueno hoy para que entienda lo que digo. Estamos preparados, veo que los dos vienen con todo el ánimo de cocinar. Así que yo les voy a reiterar las reglas de juego. Yo sé que ustedes han estado acá, las reglas del programa. Van a tener una prueba de inicio, como ustedes saben. Quien resulte ganador va a poder elegir a su chef. Beni, no sé qué va a pasar ahí. Te deseo suerte en todo caso, Beni. Gracias. Luego de eso van a tener que preparar un plato en 60 minutos y otro en 30 minutos. Ok. Hoy, como estamos en víspera de Navidad, les tenemos una prueba de inicio muy especial. Frente a ustedes van a encontrar un perchero lleno de toda la ropa del viejito Pascuero. Ustedes lo que tienen que hacer es primero ponerse esa ropa, acercarse a nuestro maravilloso árbol navideño y abrir lo más rápido posible los regalitos que van a encontrar ahí hasta encontrar una campanita y hacerla sonar. Quien primero encuentre esa campana y la haga sonar es el ganador de la prueba de inicio. Ya, perfecto. ¿Estamos listos, Leo? Estamos listos. ¿Tú, Beni, listo? A muerte. Muy bien, la prueba de inicio comienza ahora ya. Vamos, vamos. Leo ya tiene la chaqueta, Beni la barba y la peluca. Va por el gorrito.
Vamos, Benny, vamos, Benny, tú puedes. Nunca me había vestido de viejito postuero. Como los viejitos postueros son todos bajitos, gordos, con barba. Yo soy más alto que la chucha y flaco. No hay vestido para mí. Benny está con una complicación pequeña con los pantalones. Notamos cierta dificultad. Ahí va. Es que lo está pisando. Vamos, vamos, Benny. Vamos, Leo va bien. Ya casi está listo. Por favor, Leo. Un reloj, no. Recuerden que tienen que encontrar una campana y hacerlo sonar. ¿Qué hay ahí? Vamos, vamos, vamos. Leo, Leo, toca la campana. ¡Qué tenis cueva, eh! ¿Qué tal la prueba de inicio? ¿Qué les pareció, Benny? Me cansé, no sé por qué chucha el pantalón, no quería entrar la weá. Oye, que está un poquito, lo rompimos, parece. Sí, porque no entraba la weá. Pero bien, tenis cueva. Bueno. Bueno, felicitaciones, Leo, eres el ganador de la prueba de inicio. Ah, sí. Eso significa que vas a poder escoger a tu chef, Leo. Él encontró primero la campanita, así que yo cagué en... cagué. Bueno, Benny, lo siento, voy ganando la primera prueba, así que prepárate porque hoy día tengo que ganar sí o sí. Bueno, Leo, felicitaciones, eres el ganador de la prueba de inicio. Y eso significa que vas a poder elegir a tu chef. Démosle la bienvenida en nuestras cocinas, en sus cocinas de Olla Chef, a Jan y Sergi. ¡Vamos! ¡Fuerte el aplauso! ¡Papá Noel! Dios mío, qué noche. ¡Qué navideño, qué navideño! ¡Qué sed más navideño! Con todo el espíritu navideño estamos esta noche, sí, Sergi. Sí, sí. ¡Feliz capítulo de Navidad! Dos viejitos pascuero aquí, Papá Noel, como se dice en francés. Entonces va a ser un capítulo dulce, amigable. Ah, por fin un capítulo así, tranquilito. Les quiero presentar a nuestros invitados de esta noche. ¿Sí? ¿Los reconocen? No, la de verdad. A ver, pueden bajarse un poquito la barba, si quieren, no sé. ¡Cocho! ¡Oh, Leo! ¡Y del otro lado! ¡Un regreso! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Pero qué pasa? ¡No, por la coche! ¡No! ¡Pero ven aquí, franchute la coche! ¡No! ¡Ya, no! Se me empezó a torcer las tripas. Empezó a tener escalofrío, a sudar la mente. Dije, no, 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 de nuevo. ¡No, me voy a tomar un té, no! ¡No! Pero te estás haciendo el ofendido tú, con... Se fui yo el que cagó por culpa tuya. Quedé como la callampa porque nadie más quiere que muera en mi casa con esta cebolla, con... Me hiciste hacer una hueá. Lo que pasa es que tú hablas como la hueva. Yo sí. Espero que haya hecho un curso durante la semana. Si yo hablo como la hueva, tú actúas como una callampa, entonces. Hombre, tú me mareaste dos, tres veces. En la heladera me dijiste de ir a buscar una raja. ¿Te das cuenta que la raja no está en la heladera? Un media hora buscando la raja. Ya me entendiste, ya me entiendes. No, habla como la callampa, o sea, yo te digo. Espero, ¿me entiendes? Mira, me caí bien, ¿eh? Pero sí, espero también. Que no me tocáis tú. No, gracias. Así que, hombre, no sé, espero que no me tocáis tú de nuevo, si no voy a pasar como la hueva. Bueno, a la suerte. Por favor, a la cocina. Ya. Por favor, Sergio, por acá. Bueno, les cuento que Leo fue el ganador de la prueba de inicio. Leo, ¿cómo has visto, amigo? Leo, estamos contando contigo. Conozco la casa. Llamó al tiro, te llevan un té. Oye, oye, sin hacer presión, ¿eh? Sin meter presión. Bueno, Leo. Debo elegir. Tienes que elegir, sí, ahora sí. Nos puedes dar tus razones. Luego nos cuentas a qué chef quieres en tu oído. Bueno, le voy a poner fácil el trabajo de día a mi amigo Benny porque me cae muy bien. Nos hemos hecho muy buenos amigos, así que voy a elegir a Sergi. Gracias.
Puta que tengo mala cueva. Pero dime una cosa, señorita, ¿no había cuatro chefs? ¿Dónde están los dos hueones? Pero cada capítulo son dos. Y me toca el mismo huevo. ¡Oh, Dios! Son tantos famosos que hay en Chile. ¡De nuevo, Benny! Ya, pero ya, chucha, me dolió, pero igual tenemos que ser fuerte sí. para ganarle. No podemos desanimar. Jan, Sergi, por favor, a su cabina. Ya, Benny. Tenemos los ganadores. A la muerte. Exacto. Y habla bien esta vez, no venga. Sí, no, ya. Y en vez de poner prueba la cosa, antes de echarla a la olla, tienes que probarla. Y no me pida más weá mirando el cielo con madre. Para no, que ya, voy a buscar ahora mirando a la tierra. Es más fácil para ti, ¿no? Es más fácil, ahí me gustó, ya a mí. Benny, tú tienes que pasar al mesón azul y tú, Leito, pasas al mesón rojo, por favor. Me cagaste con yo pensaba que te quedaba con Franchute. Puta, ahora de nuevo voy a trabajar con Jan. Tengo mala hueva. Espero que hable bien. Si no, puta, de nuevo vamos a quedar como a la callampa en esa hueva. De él no sé qué decir porque puedo esperar lo peor y lo peor. Ya, vas a poner el delantal, pero antes sácame ese traje. Bueno, fue un buen desarrollo, ¿no? Por lo menos no le voy a tener que explicar dónde están las cosas. No. Creo, me parece. Tenemos que puro ganar. Sí, esa vez es la nuestra, la revancha. Exactamente. Bueno, Leo, Benny, por favor, acérquense. Vamos a ver qué hay en el domo en esta ocasión. Vamos. Tan tararán. Uy, champaña. Uy, tenemos pollo, tenemos pan, arroz, camarones. Hay un pollo cortado a la mitad, que es pollo al horno, después hay pan. ¿Un pollo al horno? Hay una papa duquesa, hay una papa a la rusa. ¿Sí? Bueno, ¿qué es eso? Pero eso está todo hecho, macho. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? ¿Qué hay más allá? Hay un postre bonito, hay un pan dulce. Una pero está todo preparado, parece, hasta... Está todo preparado este weón. Chuta, pero hay que hacer nada, entonces. Chucha, cuando le mía abre el domo, yo no entendía ni una weón, porque estaba todo cocinado. Y dije, bueno, a mí que se equivocaron, entonces hoy no hay que cocinar. A lo mejor hay que chucha comer, porque estaba todo cocinado la weón. ¿Carne hay? ¿Algo de carne? Sí, hay algo de carne. ¿Cabe? Sí, hay pollo también. La botella está la chupatallada, sí. Algún weón por el camino se chupó un pasito. Ay, 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 pero ¿a dónde vamos? ¿Pero qué es esto? ¿Quieren que les cuente de qué se trata todo esto? Para la primera preparación de esta noche, que tiene que estar lista en 60 minutos, como ustedes ya saben, van a tener que hacer una clásica cena navideña. Ya. Pero con los restos, justamente, de una cena navideña. No. Así que van a tener que desplegar toda la creatividad ahí, los chefs. Restos. Porque ese es el gran desafío que van a tener esta noche. Bueno, la idea de cocinar con lo que sobró de una cena navideña me parece magnífica, ¿no? Porque, bueno, porque al final es algo que tenemos todos ahí, ¿no? Y intentar, en la medida de lo posible, que no haya desperdicio siempre fuera. Tú di que sí, que eso. Que todavía más fácil que la sopa de cebolla, di. Esto es más fácil que la sopa de cebolla. Entonces, dime cuándo empezamos a sacar weá, que puta. ¿Hay un truto de pavo ahí? Sí, hay un truto. Un tuto de pavo, pero chico, dame un poco. ¿Qué está haciendo, Benny? Pero si ya sacó una pata de pollo. Me dijo de sacar un truto. Pero yo, si todavía no hemos dado el inicio. Disculpe, tú me dijiste, hombre, yo te sigo, tienes que hablar como la hueá. Ni siquiera hemos partido todavía, ni siquiera hice el segundo plato. No te dije ahora, te dije, sea listo para sacar el pavo. Me dijo, hay un truto, el truto yo a lo vivo saqué, porque tanta hueá. Ya, sí, vamos. Y para la segunda cocina, que tiene que estar lista en 30 minutos, van a tener que preparar un delicioso tronco navideño. ¿Tronco navideño? ¿Qué será este weón? Tronco navideño jamás. No tenía idea qué era. Que no tenía idea de qué chucha era. Dejé toda la responsabilidad en manos del gran chef. Tronco navideño con Benny. Tronco navideño con Benny. Chupado, y vaya, eso me lo hago yo para desayunar todos los navidades. Ah, pero eso ya sé lo que es, y yo lo hago todas las navidades. El tronco navideño es típico en mi casa, lo siento. Ah, bueno, tú tienes que, bueno, ¿sabes qué más? Tú voy a ganar, así que inútil que te tire flores, voy a ganarte como sea. Ya, ¿sabes qué más? ¿Podemos sacar? No, todavía no, porque les tengo otra sorpresita. Para la segunda preparación, para el tronco navideño,
van a tener que agregar un elemento sorpresa. Ya. A ver. A mí me encanta. Se trata de... ¿De postre? ¡Cola de mono! Con de clásico mono. Navideño también. ¡Cola rico, de rico, mono! Me encanta. Me encanta la cola de mono. Entonces, poderlo utilizar en un plato me hace ilusión. Y más en un plato tan especial como es el tronco de Navidad. Ya es tuyo, di que ya es tuyo. Ya es mío ese. Bueno, eso lo conoces, Benny, ¿no? Sí, sé que... Lo has tomado, ¿no? Exquisita, la han probado, ¿no? Sí, alguna vez. Sí, no, es bueno, pero no sé cómo... Bueno, ahí está la hueá. Pero falta todo el resto. Ahí, aquí le metieron, mira, comieron el postre, comieron el pavo, pan dulce, mira, el pan dulce está como la callampa, mira. Esta hueá aquí, mira, está semi cocida. No, eso que no te lo quites, ¿eh? Eso que no te lo quites. Eso quiero... Vamos a hacer una cena de Navidad como la callampa. No, pero eso se lo dejan a sus chefs, son los creadores ahí, ¿eh? Vamos, chef. No hay excusa antes de empezar, Benny. Aquí hay que ponerle bueno nomás ahora. Claro, hay que darle onda aquí. Ok, ritmo, muy bien. Aquí hay ritmo. Que le meta ritmo. Vamos, Benny, que tú puedes. Les voy a pedir, por favor, que antes de empezar vayan a sanitizarse las manos, por favor. ¿Podemos sacar hueá ya? Todavía no hay que sanitizarse las manos, Benny, por favor. Ahí tiene alcohol gel. Ah, sí. Primero, Benny, anda a buscar una bandeja. Eso, muy bien. Leo, ¿estás listo? Estoy listo. Benny, ¿listo? A muerte. La primera cocina comienza entonces, ahora, ya. Pavo entero. Ya vamos, la papa rusa. Pero papas, cógete papitas, 4 o 5 papitas. Camarones. Ya, lo hice. Ya, vamos. A ver qué verduras hay, coge verduras salteadas. Cógete verduras salteadas. Ahí, verduras salteadas. Okay. ¿Qué más hay? La cola de mono, saca ya. La botella de cola de mono. Ya, la papa... La botella de cola de mono, ¿dónde está la botella de cola de mono? Venga, cógela, coge tú la botella, la de cola de mono. Ya. Eso, ya, dale. Está sacando el huevo, ya lo veo que me está robando. ¿Qué más quieres? Vamos, uva. La papa rusa, la quiero entera. Ahí, todo lo que lechuga, pueda. Lechuga. ¿Qué más? No, quesos no, lechuga tampoco. Ya. Vamos, empezamos a cocinar. Ponme una olla. ¿Qué más? No, listo. Un poco de arroz por si acaso. No. ¿Qué más querés? No, dale. Está dale, Benny, todo, no quiero nada más. Ya, dale, una olla al fuego. ¿Ya estamos listos? Sí, sácala. Dale. Ya, vamos. Mejor ya, que sobe que falte con... Vamos. Vamos, dale, una olla. Mira, vamos a preparar una cosa que se llama estofado al minuto. ¿Ya? Entonces, nos vamos a centrar en preparar la salsa del estofado. Okay. ¿Vale? Vale. Entonces, lo primero que vas a hacer es coge una olla de las que hay abajo. Ok. Venga, coge un poquito de mantequilla en la nevera. ¿Mantequilla? Tiene una raja llena de agua. De nuevo con la raja tú. Vamos, 5 centímetros. ¿Lo ves? ¿Me entiendes? Listo, vamos al fuego. Olvidamos el pasado, partimos de cero, vamos con un plato novedoso, interesante. Prepónme la olla, vamos, el fuego grande. Chucha. Eso lo tienes. Ya, ahí vamos. Ya, vamos. Ahora la papa rusa. Acá. A ver, ¿qué verduras tienes ahí? Zapallo, zanahorias... Vale, entonces necesitamos ahora, vete a buscar un ajo y una cebolla. Me he ido a un plato, un estofado, una cosa que se llama estofado al minuto, que es en lugar de dejar la carne mucho rato cociendo, simplemente sellas la carne y la marcas al último momento un minuto dentro de la salsa. El plato de hoy es un plato dentro de la línea de mis platos de restaurante. Bótame la papa dentro del agua, solamente la papa. ¿La papa dentro? Sí. El diente de ajo, chápalo. Vamos, venga, con ritmo, con ritmo. ¿Qué significa el chápalo? Venga, chápalo, aplástalo. Ya. Que esto es cocina de verdad. Vamos, ahora saca el pavo. Pavo, ya. Ya, ahora con tu mano desmenúce la carne. Ahí, eso, vamos a hacer. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Una causa limeña. Sácame la carne sin piel, ¿eh? Vamos a salir de lo tradicional y voy a presentar un plato frío que es la causa limeña. Con la papa de la rusa, de la ensalada rusa, hacemos el puré. La mezcla de pavo lo armamos para hacer la causa. Y después los camarones de la brocheta lo ponemos encima. Agregamos un poco de palta, un poco de pasta ají amarillo, limón, aceite, listo. Ponle un
chorro de aceite de oliva a la salsa. Vamos a ponerlo de todos modos en el fuego mediano, ¿eh? O en el fuego, sí, en el fuego mediano. ¿Ahí no más de aceite? Venga, un poquito más, muy bien. Venga, sí, así, esa es muy buena, ¿eh? Ya. Venga, coge la carne. Ahí está. A ver, muéstramela. Mira, esa carne vamos a sacar unos dados. ¿Ya? Bien. ¡Vamos a darlo todo! ¡Vamos, hostias! ¡Vamos, hostias! Cerca del horno, la máquina que corta, el robot 1-2-3 se llama. Sí, aquí está la wea, sí. Ya, listo. Estoy concentrado, no estoy pensando nada más que en esa wea. Así te veo. Tengo un otro Benny. No, aquí tengo estamos. Un Benny enchufado. Así la wea, po. Puta, no pensaba que me iba a tocar el Jan de nuevo, pero hoy se interpretó mejor lo que él decía y yo, puta, con el afán de ganar, porque me hicieron cualquier bullying en estos 2 semanas, 3, 4 semanas, 5 que hice el primer programa. Quedé como la callampa a nivel nacional, nadie quería comer en mi casa, que dicen que cocino como la hueva. Pero hoy dije, voy a ganar como sea. Ya, ponme el pollo adentro. Ya listo, sal, pimienta. Lo dijiste, ya sal, pimienta, le puse ya la voy a sí, un poco de... Listo, sí, listo, 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 listo. Se va a estar salado. Vamos a buscar hierbas. Venga, ahora toda esa carne vamos a meterla en la olla. ¿Se fue? Ya vamos, ponme un poco de albahaca, un poco de menta, un poco de cilantro, cilantro, lo que haya. Sí, listo. Cilantro, pronuncia bien. Cilantro. Me entendiste. Dale a la máquina. Espera, que falta de albahaca, no hay. Ponme hierba nomás. Ponme hierba. No, no, todo, todo eso, todo no. Tiene que equilibrar la cosa. Menos. Sí. Vamos, vamos, tío. Vamos, vamos, ahí. Ahí. ¿Te ayudo, Benny? Ciérrame la puerta. ¿Qué puerta? La tapa de la máquina. ¿Qué máquina? Máquina se dice. Pronuncia bien, Franchut. Espera, aquí, ¿qué hago? Pero ciérrala bien, la tapa, ah, eso. Ya. ¿Vino tinto? ¿Hay vino tinto ahí? No sé, que no conozco el copete. Eso tiene pinta de vino tinto. Sí. Vale. Mira, puedes cogerte esas setas. ¿Aquí? No, arriba. Eso es champiñón. Eso es manjar. Ah, el champiñón. Y cógete los tomates cherry, que los tienes más arriba todavía. Ya. Se saque este wey aquí. Eso. Vamos. Vamos. Ya. Busca una palta mientras. Aquí está la palta. Vamos. Eso. Ya. Chuta, no me la machucas. Se cayó por... No, dame, ¿dónde vamos? Ya, tenés que filetearla. ¿Dónde tienes el trozo de carne que te he dicho antes? Venga, ahí. Pues eso guárdalo en otro plato. No lo quiero ahí en la misma bandeja que todos los demás. Ahí. Ya, listo. La guardas así. Ahora recupera la papa ahora. La sacas del agua y la pones en la máquina. ¿Con agua, sin agua? Sin agua. Toma un colador si quieres. ¿Esto es un colador? Sí, ya, si quieres. Ya, todas, todas, todas. Pero, oye, no te olvides de mover lo que tienes en el fuego, que nos vamos a quedar sin. Venga, dale, 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 ahí. ¿Cómo está eso? ¿A qué huele? Huele... rico. Venga, ponle tomillo, romero y un poquito de laurel. ¿Tomillo, laurero, laurel? ¿Qué? Tomillo, romero, laurel. Tomillo, romero, laurel. Tomillo, romero, laurel. Tomillo, romero, laurel. No conozco esa wea. Vamos, Leo, venga, venga. ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Este es laurel? A ver, enséñamelo. ¿Este? Sí, eso es laurel. Venga, ahora te falta el tomillo y el romero, que estarán en la nevera, en el refrigerador. Tomillo, 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 abajo de todo. Vamos, rápido, 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 venga. Sergi, por favor, trata de entenderme. Comprende que yo soy cantante. Vamos. Este, este. Venga, venga, eso es romero. Muy bien, venga, solo te falta uno. Venga, llevas 2 de 3. No, eso no tiene ninguna pinta de ser tomillo. ¿Tomillo? Tomillo. Eso tiene un poquito... No, eso... No, tampoco. Eso es orégano. No, eso es cebollino. ¡Coge, coge el manojo de cebollino, que lo necesitaremos luego! Ahora, búscame la pasta amarilla de ají. Pasta de ají amarillo. Ají, ají. Pronuncia bien. Ají. Ají. ¿Pero no. qué es eso? Este amarilla, con ¿o no? Pruébala. Tienes que probarla. ¿Pero qué tiene que ser? Dime, ¿qué quiere? Picante de Perú. ¿Tiene olor a Perú? Ese ají, ají de... Sí, está bueno. ¿Sí? ¿Está rico? Sí. Ya, vamos. En la... Ponme un... ¡No, no todo no! ¡No todo no! Me va a cagar el paladar de la jueza. Después veamos. Dale. Ya, vamos. Ahora dale, dale con la máquina. ¿Sabes qué picó más que la hueá? Tengo toda la lengua quemada con esta hueá que me hiciste probar. Eso. Ya, vamos. Pero no pusiste el cuchillo. Ah, el cuchillo, concha. ¡El cuchillo, hombre! Ya vamos, 10 segundos para ver. Tenemos que hacer un puré. Un puré, puré. Ponle el acento, concha. Mal ranchute. Pero me entiendes. Pero enchúfate. Vamos, ¿qué quería ahora? Tienes que probarla con una cuchara atrás tuyo. Una cuchara, no, no, no.
Dime el picor. Más picante que la chucha. ¿Pica bien? Muy bien. ¿Pica dos veces? Pica mucho, está muy buena. Échale un poquito de sal y un poquito de pimienta. Échale 25 de pimienta. 25 de pimienta. 25 de pimienta y un poquito de Una, sal. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero dímelo 8, cantando. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Así como le. Así me gusta poner el escenario. Bien removido. ¿Qué tal huele eso? ¿Eso huele rico o qué? Exquisito. Yo le pondría un poquito de merquén. Vamos a buscar merquén. Venga, que lo tienes arriba, los botes pequeñitos. No, frío, caliente, templado, caliente. Ahí. Venga, uno de estos es merquén. No tengo idea cómo huele el merquén. Bueno, no tienes ni idea cómo huele el merquén. ¿Pero tú dónde has nacido? Hay que buscar círculo. ¿Te recuerdas que cagamos con los círculos de acero la última vez? Sí, eso. Ya, muéstrame un poco los diferentes diámetros. ¿Cuál queréis? Decídete. Este me tinca bien. Sí, así, sencillito. Ahora lléname como 2 centímetros adentro. Ponlo más en el centro, al tiro en el centro, porque vamos a presentar tal cual. Échale a la cazuela. Venga, con sabrosura. ¿Ahí? Un poquito más. Vale. Ahora ponme láminas de palta. ¿La qué? Las láminas de palta. Lámina. Vale, y la parte verde afuera. 28 años en Chile, Blay, como la calla. La parte verde afuera. ¿Ahí? Sí. Ahora de nuevo un poco de puré. Chucho, viene con dos pisos la weá. Sí. Vale, ahora vas a echarle un poquito de vino, como la mitad del vino que hay ahí. Ya. ¿No hay que hacer soya, no? No. ¿Esto terminó ahí? No, tenéis que poner dos pisos más. No va a haber dos pisos, si ya estamos, por eso un grastacielo la weá. ¿Qué quería ahora aquí? La carne. La carne, aquí. Aquí está la weá, acá. Sí, ponlo. Pero bonito, ¿eh? Si quieres, ponle otro molde encima. Ah, vamos a hacer una torre más alta que la Torre Eiffel. Sí. Que soy capo, franchuti, la concha. A ver, un ratito. Si uno me hubiera dejado a mí inventar algo, no hubiera hecho ni una weá. Nada, no tenía por dónde. Pero me gustó mucho la creatividad del Jan. Inventó una weá peruana que valía callampa, pero tenía una buena forma. Muévelo todo bien movido. Vénselo a enseñar a Jan, explicas, así lo calmamos un poquito. Sí, enséñaselo a Jan, sabes que así lo calmamos. Se puede que sí, mira, tú, así. No, anda a robarlo a tu compañero, el mismo círculo. Anda a robarlo. Así va más calmado, venga, así va más calmado. Tú, enséñaselo a Jan, enséñaselo, dile. ¿Qué tal, Jan? Mira. Ay, casi un bœuf bourguignon parece. ¿Se ve bonito? Tiene algo, tiene un homenaje algo. A ti, un homenaje a ti para que no sufras. Prueba, hay que probar. Ya, vamos, el mismo círculo. Ya. Eso, Benny, eso. ¿Qué le metemos aquí ahora? De nuevo, no, de nuevo carne, porque no se ve el piso de la carne, y aprieta. Pero no tanto, no tanto. Oh, un centímetro. Ya, ahí vamos. Ahora saca las torres. Pero falta palta. La vamos a poner encima. Pero no. Puré más. Más puré, porque acá, se ve. Acá, metámosle más hueá para que sea más alta. No. Hagamos una linda torre, ya que la hacemos, que va a andar con hueá a mitad camino. Vamos, amigo. Pero lléname de puré, entonces. Ah, chota. Estoy haciendo una hueá. No es la Torre Eiffel, es la Torre de Pisa. Aplast, que termina lo bonito, vení. Cógete el soplete. Vale, ahora dale un golpe ligero a los tomates. Así, muy ligerito. ¿Un golpe? Por encima, a los tomates. Dale a los tomates con el soplete. Verás que se van a ir abriendo. Bien, venga, todos los tres tomates. Muy bien, Leo, muy bien. Parece que lo hayas hecho toda la vida, coño. Es que parece que lo hayas hecho siempre. ¿Qué quieres ahora? Me hace eso. Ya, bueno, puta que soy inteligente. Ya, listo. Sácame los círculos de fierro y veamos cómo se mantiene esa torre de Pisa. Respira y vamos, tranquilo. Bien. Ahora la otra. La podemos dejar la otra para que no se... ¿eh? Ahora respira. No. Se va. Mira, oigo gritar a Jan. Esas son buenas noticias para nosotros. No. Ah, no. Así no. Lo tenía bonito.
Bueno, pensé que va a ser un programa bastante tranquilito ahí, viejito Pascuero, ahí. Jingle bell, ta 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 ta. Ya, con un cuchillo, vení, sácame el exceso de puré que está abajo. Yo soy muy histérico, yo soy muy chucha introvertido, entonces cuando el hombre me presiona, mete una olla, mete acá, yo me distorsiono toda la weá. ¿Qué más? ¿Qué más querés? No, pero... No. Está lindo, hombre, después no se ve, le meto una limpiada. No, ya. Lo tenía todo bonito. Qué bonito, si la weá no se aguantaba, ¿cómo voy a andar con weá tan alta? Pues, hombre, no sea un weón. No, ¿y por qué? ¿Por qué? Aquí somos cocineros, somos arquitectos, aquí hay que puta calcular la estructura, a ver si aguanta. Aquí, mira, estamos bien, ¿eh? ¿Cómo andamos? Puta, un drama absoluto, pero al final sería una weá por lo menos bonita a la vista. Ponme una hélice de camarones. Acá, mira. No, ábralos en dos. ¿Ya? Eso, ahora me hace una hélice. Una hélice, quiere el huevoncito. Quiero que escuches esta canción porque tengo una serie de preguntas para ti. Ya. Yo tengo que preguntarte algo de esta canción. Bip, bip, bip. ¿Qué no he tomado en la vida? Un par de copitas para compartir con los amigos. Y la enfermera me dijo calma ya. ¿Qué enfermera te dijo calma ya? Mi mujer es enfermera. ¿Qué enfermera te dijo eso? La enfermera me dijo tranquilo, calmadito, que aquí todo va a estar bien. ¿Y qué te hizo? Cuidado con lo que dices. La enfermera me cambió la sangre, no lo sabía, yo se lo juro. Ahí está, mira. Ya, búscame una aceituna negra. Una aceituna, quiere el huevo. Venga, dale ritmo ahí a la cazuela. Vamos, ya está tostadita, está todo quemadito. ¿Qué más? Pimentones rojos, de nuevo. Ya, se acabó el recreo. Y ahora vas a poner unos granos de uva y me vas a pelar 4 granos de uva. Una rama de cilantro arriba. ¿Esta? Sí. Ahora, una juguera. 2 dientes de ajo. Vamos, al tiro. Ya, vamos. Aceitunas. ¿Cómo le estás pelando eso? Eso le está quitando la piel, le estás cortando la carne, weón. Ah, weonado. Búscate en el rack de al lado del horno, cógete la maicena. 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 Ahora, ya. En un bol pequeñito, disuelve la maicena con un poquito del vino que te ha quedado. ¿Qué tal, Beni? Dale ahora con el aceite. El aceite. ¿Echar de menos a Jan? Es tanta la gana que quiero ganar que acepté cualquier hueón. Cógete el wok que tienes en el mesón abajo. ¿Esta? Esa, exacto. Ponla en el fuego. Fuego mediano. Cuéntame un poquito, ¿qué estás preparando? Puta, en una hueá peruana que se llama... Causa limeña. Causa limeña. Una causa limeña. Otro nivel. ¿Y cómo está quedando? Bueno, inicialmente era una torre así alta, ahora se cayó. Se cayó un poquitito. Pero estamos en camino de éxito. ¿Pero cómo volver a trabajar con Jan? ¿Lo echáis un poquito de menos o no? Habla mejor, pero no pone ni un acento sobre la palabra. O sea, es un hueveo interpretarlo el huevón, pero... Ya, ponme aceite en el hoyo. Mira cómo me dice, aceite en el hoyo. ¿Te das cuenta que es ordinario? Que esto, Jan. Poquito, pero dale con la máquina. Ahora el aceite en el hoyo. Pero ponme el aceite en el hoyo. Hola, Leo. Hola. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Venga, dale por todas las caras. ¿Qué están preparando? A ver. ¿Qué estamos preparando? Estofado al minuto. ¿Qué están preparando de brígido? Estofado de lomo al minuto. Un estofado de lomo al minuto brígido. ¡Brígido! ¡Ay, qué rico se ve! Dedicado a ti. Dedicado a ti. ¿Qué tal te trataste, Leo? Bien, ya nos hemos complementado bien. ¿Sí? No le entendí algunas cosas, pero él ya sabe algo de español. Ya, me voy a quedar por aquí circulando. Ok, ahí estamos ya. Venga, quítala. Rápido, quítala. Ya. Fuera. Ya. Venga, al plato, con aquí. Las pinzas, sí. Venga, quítala con las pinzas. Y vas a meter el ajo y las setas y las patatas.
ponme una olla chica llena de aceite. Vamos a hacer una fritura de papa camote. Vamos, rapidito. Uvas. Setas. Setas. Y las papas. Las papas, bien. Venga, y lo empiezas a remover. Así. ¿Cuánto aceite? Más, más, más. Es para freír. Más, 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 más. Listo. Échale toda la weá, ya que quede más. Dale, ahora muéstrame la salsa que está reduciendo. Venga, le vamos a añadir un poquito de la maicena esa que tienes ahí. Aquí. La que has mezclado. Venga, muévelo, muévelo. Y le añades 3 cucharadas. ¡No! ¡No! ¡Por la concha, no! ¡A la salsa! ¡Estamos con la salsa! ¡No, Dios! También que íbamos, era irreal, no me lo podía creer. La wea. Chuta, era irreal. Venga, mueve esto, muévelo, a ver si sacamos ese vino ahí crudo. Eché el ingrediente mal, me acordé al tiro del Benny cuando echó la soya a la sopa, entonces dije, no, aquí cagué. No me hagas experimento, no me hagas experimento. Papa camote. ¿Esta? No. ¿Esta? Es una papa normal. ¿Esto? No, tampoco. A la concha. Bueno, ¿de qué voy a adquirir? ¡Está acá! ¡Muéstramela! ¡Eso parece! ¡Leo! Ahí sacó el vino, ahí sacó el vino. ¡No, que no quiero que saques nada! ¡Quiero que reduzca! Ya. Vamos, vamos, que se puede. ¿Qué quería ahora? Ahora me hace papa chips con la papa. Cuídalo con tu dedo, por favor. No soy tan bueno, eso. Espera. ¡Atentos! ¡Últimos 10 minutos! Coge una cuchara y tienes que probar la salsa como está. Está. Rica. ¿Cómo está el aceite? No, le falta. ¿Le falta? Venga, dale, hay que dejar la nata semimontada. ¿Aquí? La nata, no, sí, exacto, la crema semimontada. Dale, 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 así, con ritmillo, coño, con ritmillo. Ya, ahora me pone eso en una mamadera, con un embudo. ¿Mamadera? Mamadera, como una mamadera, se chupa, tiene un pequeño pico, al final, una botella de plástico. Aquí está la mamadera. Un poquito de mostaza, ahí, en la nata, está, ahí. Muévelo, remuévelo, remuévelo. Ahí, bien, bien removido. ¿Está ya el ajo marcado? Sí, ya está listo. Ahora echa los tomates, los 3 tomates. Dale así un poquito de ritmo, muévelo todo. No está nada quemado, no hay nada quemado. Enséñamelo, no me fío. Más o menos. No me fío. Venga, venga, ven aquí. Ven aquí, que no me fío. Debe tener el récord de visitas a la cabina. Vale, vale. Bueno, a ver. Páralo, páralo. Es que, macho, me mareo. Venga, vale, entonces ahora lo que vas a hacer va a ser echarle el caldo y dejar que hierva todo. Ya, ponme la papa también. ¿Falta el aceite o no? Sí, está listo, está caliente. Ya, vamos, tírala al papa. Hombre, ¿dónde es la mamadera? ¿Qué hueá quería ahora? Madre, estos franceses quieren cualquier hueá. ¿Qué quería ahora? ¡Au! El embudo para llenar la mamadera. Acá hay un embudo, ¿qué más? Bien, ponme la salsa dentro de la mamadera. La papa se va a quemar, cuidado. Apaga el fuego. Madre, se me está quemando la hueá. Apaga el fuego primero. ¿Qué hago aquí? Apaga el fuego, apágalo. Ya. Casi voy a buscar un extintor que lo tenía ahí atrás de un mueble y le meto un pencazo que acaba de decir toda la cocina, pero por lo menos salvaba el pellejo, concha. La saco esto. Tienes que darle fuego, pero tranquilo. Cuidado, cuidado, cuidado. Uy, ay, me da miedo tú. Hombre, hay un poco de harina sobre la hueá aquí, se cayó, ¿cómo hago? Oh, no, 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 no. ¿Cómo hago sacar esta hueá, concha? Ay, 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 ay. Ahora me vas a poner los trocitos de carne y todo lo demás por toda la cazolita, entero, pero sin la salsa al final. Las papas se me queman. Ya, saca la papa entonces. Pero no son crujientes, la veo todo así, media tipo callampa de muerto. Pélame una papa normal y la vamos a freír. ¿Solo la carne? Sí, todo, primero la carne. Toda así bien repartidita por todo. Tráeme la cazuela, quiero ver la cazuela de greda cómo va. Venga, vamos, vamos, Leo, venga, 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 vamos, vamos. Bien, así, dale unos golpecitos así para que quede toda bien repartidita. Bien, bien, bien. Igual le puedes quitar alguna seta, que hay muchas. Ya. Le quitas una seta y le pones el tomate que caiga ahí. Ya. ¿La saco la otra? Sí, saca la papa camote. Camote, salió como la hueva tu idea. No, normalmente está bien, se va a poner más dura ahora. Listo, ponle la papa normal. Ya, vamos, 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 eso. ¿Estamos listos? La salsa del wok, la del wok. ¿Le has añadido 3 cucharadas de nata? No. Venga, échale 3 cucharadas de nata. ¿Quién la nata? La crema.
La crema semimontada. La crema semimontada. Sí, venga, añádele un poquito ahí. Eso, ahí. Una. Dos. Tres. Vale, ahora muévelo todo. Mézclalo, mézclalo todo. Me vas a encender el horno para la torta. A 200 el horno. Para estar listo. Se te caen los pantalones, Benny. Napa todo, napa toda en la cazuelita. Todas las verduras de la cazuelita tienen que ir napadas. ¿Te echo encima? Sí, todo, pero sin manchar la cazuela, ¿eh? Por la concha, vamos. Ay, ¿cómo sin manchar la cazuela? No entiendo. O sea, sin manchar los bordes de la cazuela, ah, por okay. Encima de la verdura, vamos. Todo encima de la verdura, todo, todo, todo. ¿Cómo está la papa al camote, la primera? Aquí está. ¿Cómo están todavía? Blanda, Chuta, ponme tres en la freidora. Ahí. Sí, veamos si logramos hacer diferentes colores. A mételo en el horno. Está el horno caliente, ¿no? Sí. ¿Como tú? Como yo. Vale, venga, ponme el horno. ¿Qué crees? ¿Podemos cambiar de plato o se va a caer todo? No, cambiamos de plato. Ya, vamos, busca un plato nuevo. Pícate un poquito más de cebollín. ¿El cibulet o no? Sí, el cibulet. ¿Cómo es que sacamos la hueá de ahí ahora? Con un cuchillo grande. Cuidado, pero muy... Muy tranquilo, eso. Ah, no, 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 no. Ya, rearmala todo y bien, júntala bien, todo. Buena, la coña. Estaba tan bien ahí. Ah, no, pero más bonito que eso. Pero sucha, si estaba bien antes. No. Ponle cariño, Benny. Qué cariño, si estaba tan bien. ¿Por qué no te vaya la chupero? Pero ponle bonito. Ay, 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 ay. Parece una selva negra esa weá. Estaba bien en el otro plato, me dijiste, cambia la weá, ahí está. Pero con delicadeza, elegancia. Chuta, los italianos son elegantes. Cagaste con este italiano. Les quedan solo 5 minutos. ¿Qué tal va? ¿Qué tal va? Vamos bien, déjame buscar el guante, ¿eh? ¿Dónde está el guante? Róbale a Benny, si no. Toma aquí, mira, Franchute. Ya, dale. Chuta, pero... Buena, ¿eh? Pero no me ponga aceite por todo el mesón. Chucha, no era una rama. Ay, 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 me pone una cuchara de aceite en el plato. Sí, ¿verdad? Ahora sécala. Ahora pon la sal de arriba, de muy arriba, la mano muy arriba. Póngale los guantes a Benny. ¿Dónde te reguante? Eso, muy bien, listo, chao. Ya, ponle más, ahora que el aceite está bien, ponle más papa, la papa camote, la primera, la blenda. La quiero ir más arriba, que sube en la mesa. Sí. Con... De 4 chefs me tocó el más weón. Disculpe si te lo digo, pero puta que tengo mala wea con... ¿Qué quería ahora? ¿Qué querés? Tranquilo, por la cresta. Dime ahora. Que se vaya el rojo de aquí, Leo, váyate. ¿Qué va? ¿Tú qué venías a hacer aquí con... Anda a Australia a cantar cumbia con... Vamos. Hoy no estaba para huevero, porque puta, la vez pasada el Leo vino, me apagaba la hueada, me hacía mucho bullying, así que hoy vino una vez, lo mandé para afuera, cagando para afuera, así que no había por dónde bromear hoy porque estaba concentrado en ganar a muerte. Vas a poner una papa sobre lo costado, va a ser una corona. ¿Una corona? ¿Así? Si quieres. Una corona, quiere el huevoncito. Y ahí... Utiliza la papa normal y la papa camote. Bien, 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 bien. Venga, mételo otra vez, mételo otra vez. Hazme un zigzag en la tabla, pero de más cerca de la tabla, un zigzag, pero más chico para poner encima. Por ahí va la cosa. Ah, ¿en una decoración? Encima de la causa. ¿Acá, un zigzag acá? Sí. Puta, ¿sabes qué? No confío en la wea, vamos a cagar todo. La veo tan bonita así. ¿Por qué no lo entonces, metamos? Entonces ponle puntito arriba de la causa, punto. Y eso, ahí me gusta más puntito. Ya, dale más, dale por aquí, ahí, por otro acá. Nivel, la huevadita, Franchuti, la concha. Le quería hacerme cagar dale. Todo. Hacemos un zigzag acá abajo, mira, no, así. No, ay, ay, ay. Mira qué decoración. Chuta, no. ¿Te gustó? Prefiero no verlo, esa cosa de zigzag no me tinca. Vamos a cambiar de plato, ¿qué tal? No, pero ¿cómo vas a hacer eso? Hombre, si no te gusta, yo no trabajo con hueones que están inconformes. Permiso, tengo un rato libre. ¿Te ayudo en algo, amigo? Anda a cantar no, en Australia con... El plato blanco no. Ponme un plato de café. No hay más café, no hay más. ¿Dónde Leo? ¿Dónde Leo? Esto está eso bien. Eso está bien. Enchufa, enchufa. Mete todo en la raja antes de la chucha, va. Pero ven y si te van a ayudar, tengo que ofrecer. Hombre, estoy concentrado. Ven, tengo una torre acá que se me está cayendo con un chef que es bipolar, con madre, me venía a huella. Vamos, enchufa. Enchufa la papa adentro. En Suecia, Australia. Puta que son hueones, contratar un hueón como te ves. ¿Cómo vas? Bien.
Ya, ahora puntito arriba, sin zigzag, ¿eh? Puntito. Lo siento, Benny, pero queda solo un minuto. ¡Un minuto! Ya, listo, ahora me pone un cilantro bonito arriba. Con el soplete le vamos a dar un golpe a toda la superficie. Sácatelo ya, ponlo encima de la servilleta. La mitad, porque se ve mucho. Qué detallista, que el weón, hombre, no. Ya, listo. Muy suave, muy ligero. Venga, ahí, por encima de la superficie, ligerito, ligerito. ¡Atentos! Últimos 10 segundos. Bien, bonito. ¿Y el cibulete de hecho o no? Ya no. Ahora, 9, échale el cibulete ahora. 8, por encima de 7, todo. 6, apaga, apaga, luz. 5, apaga, apaga, apaga. 4, no, dos cosas a la vez. 3, no, cibulete, no. 2, 1, venga, y ya, venga, ya está. Tiempo terminado. Fuerte el aplauso. ¿Qué tal, Benny? ¿Cómo te fue? Bien, bien. Mira que salió buena. Me cambiamos el plato como 6 veces. Era una torre así y después con tanto drama bajó, pero igual de bonita. Pero qué linda, Benny. ¿Y a ti, Leo, cómo te fue? Bien, creo que le hicimos empeño ahí a que quedara lo más parecido a lo que me dice mi chef. Qué bueno, bien. Mira, quedé contento con el plato porque sabía muy bien, pero no así con la apariencia. Me gustó mucho más la de Benny. Ese plato lo vi bonito, lo vi bien presentado, lo vi decente, lo vi, puta, lo vi gustoso, lo vi chucha apetitoso. Bien, eso es. Ya, yeah, eso, muy, muy bien. Así ahí saca todo el Benny elegante, saca todo el italiano. Seguro de él mismo, caminando sobre la playa, ahí mirando por aquí, por acá, lejos el mar, en su yate. Tengo, no sé ni nadar con madre con pa' un yate, ¿no? Un yate con cueva, tengo una bicicleta con madre franchute. Pero hay que siempre pensar lejos, alto. Leito, Benny, por favor, pasen a presentar sus platos aquí al mesón. Puta, el otro venía con una sopita callampita y de día de Navidad, ¿quién te va a comprar una sopa? Estaba seguro que iba a ganar. Ahora vamos a recibir a la jueza de esta noche que va a degustar sus platos, ¿ok? Quiero darle la bienvenida a nuestra queridísima Raquel. Hola. ¿Qué tal? Hola, Raquel. ¿Cómo están? Feliz Navidad. Ay, feliz Navidad para ti también, Raquel. Bueno, te cuento. Ya. En este espíritu justamente navideño, lo que Leo y Benny tuvieron que hacer es una cena navideña, pero, ojo, solo con restos de justamente una cena navideña. Perfecto. ¿Qué te parece? Me parece muy bueno, muy ad hoc a estos tiempos de no desperdicio. Exactamente. Y es lo que uno hace finalmente después de la Navidad, claro. ¿No es cierto? Va reciclando, así que, bueno. Y el umami. Claro. ¿Te parece que comencemos con Leito? Vamos, Leo. Bueno, yo he querido, a partir de caliente, esas sobras navideñas, a partir de esas sobras navideñas, que son de altísima calidad, por supuesto, ya. Preparar un estofado al minuto. ¿Preparar un estofado al minuto? Un estofado al minuto, me tuviste una hora cocinando. Que también. Un poco demostrando que un plato de cuchara también puede ser un plato de alta cocina. Un poco demostrando que un plato de cuchara también puede ser un plato de alta cocina. ¿Has preparado...? Sí, lo es. Ahora, claro, tenemos el riesgo, ¿verdad?, que nosotros acá en Chile... Estamos con sensación de muchos grados, ¿no? Claro. Cántale algo si ves que tal. ¿Le voy a cantar una canción mientras...? Eso me encantaría, ideal me parece. Quiero ser más que tu amigo. Oh. Esa ya la canté la otra vez. Ya, ya, sí. Dibujaré un corazón partido en dos, fingiendo. Oye, pero a todo agarra otro sabor ahora con esto. Claro, ves. Está fijado. A ver. ¿Y eso se suponía que uno lo tenía que partir o hiciste como los cortes? Sí. La idea era... Lo mínimo, pero partir con un solo corte. ¿Y qué le pusiste, cachalotas o papa? La sabrosura de la salsa. De la salsa y... Con uva. Y de la cumbia y de la uva. Tomate. ¿Qué choro lo de la uva? Cuéntanos, Raquel. Ya, si bien está rico, la carne está blanda, los trozos igual están muy grandes y dificulta un poco la cortada, pero bueno, eso ya es un tema menor. Creo que, que hay un exceso de crema, lo que lo pone demasiado denso. Y bueno, yo voy a respetar, por supuesto, que
tengamos como también diferencias de clima y por lo tanto también otras propuestas de comida, pero yo creo que nosotros esto la comemos en Pascua y no sé, en la piscina metidos adentro, o sea, como una cosa media rara, pero bueno, la verdad es que el sabor está rico. ¿En el sur puede ser? En invierno, o sea, en Pascua no. Pero, no, bueno, yo le digo que eso es un detalle, pero que de repente igual como que nos saca de contexto, cosa que en este momento también puede ser una sorpresa positiva. Pero igual están buenos los puntos y eso, y está bonito además. En síntesis, vale, callan para lo aquí. Si queremos sintetizar, porque dice que es muy diplomática. Bueno, pero muy diplomática, yo, claro, pero al final. Explicarle bien, vale, ¿no? Callampa. Bueno, yo discurso ese. Veamos, sí. Ya, vamos a ver. Veamos bueno, qué pasa con Benny, entonces. Antes que todo, yo quiero decirle, señora, usted que es el chef top, esto acá se hizo con todo lo que quedó. Se ve que los dueños del canal se mandaron el medio buffet, lo con... y todo lo que quedó lo mandaron para acá y nosotros tuvimos que hacer milagro, claro, con el chef François. El milagro navideño. Para darle un toque frío, porque la Navidad es calor, por lo tanto el plato tiene que ser frío, dándole también una estética de estrella, de sol. Ya. Maravilloso, un plato frío. De alegría. De alegría, de todo eso. En síntesis, vamos, vamos. Tiene un nombre también que se llama Causa Limeña. Causa Limeña, es muy elegante, hecha con papa así tipo hélice, papa camote, papa normal. Por lo tanto, no hay por dónde encontrarle defecto porque está hecho con cariño, con amor, con bueno. Y lo más que todo, 100% con lo resto. La dirección de un chef tremendamente que no se entiende ni una palabra, pero inteligente y muy, muy creativo. Puso pavo, le pusimos calamares. ¿Lo puedes contar también? Papa rusa. Le hicimos una salsa a base de aceitunas moradas. Una salsa a base de aceituna morada. Y recuperamos una brocheta de camarón que pusimos encima. Recuperamos el pavo, lo pusimos adentro. Y la papa de la ensalada rusa alrededor. No, está súper entusiasmada, así que no me diga más ni nada, porque me está soplando hueá. Está concentradísima. Me está soplando. Pero habla. No la puedo marear mucho, si no se me va a atorar. Así que espera que termine. Se sentó la cagamos, así que espera, no me presione mucho Franchute, porque él es entusiasmado, quiere decir que le metió aceituna. Bueno, bueno, estamos en una fecha de pasión, así que mucha hueá. Cuando uno vende un producto, tiene que decir poca palabra y concisa. Ya, el bueno. Quiere que escriba un libro. A ver, resumen este plato en dos palabras. Exacto, ¿cómo es? Tupo. Ah, ¿es palabra? Tremendamente rico. Ya, está bien, tremendamente rico. Ahora, está... Bueno, es como este look también medio caótico, medio excesivo. Es la fiesta. Dile. Estamos es fiesta, Navidad. Estamos en fiesta. Sí, estamos en fiesta y yo creo que como que hace honor también a esto que dijiste de verdad trabajar con los restos. Ahora, esto parece como ya demasiado revuelta la cosa, pero lo que me llama la atención es que si bien, por ejemplo, el camarón está en buen punto, hay como también unas explosiones de sabores que en realidad como que pasa a ser como el fuego artificial alegría adentro de tu boca, ¿cachai? Entonces hay un poquito exceso de sal, sin duda. Y bueno, yo creo que mira, es más que una causa limeña, es un caos limeño, pero vamos, o sea, a verlo. Vale, callamos. No. No, mira... Me dolió, en este momento no estoy con palabras porque estoy totalmente dolido, estoy recuperándome. Pero, bueno, claro, carreteado. Insisto, se hizo lo que se pudo con lo que se tenía. Sí, sí. Con la sobra de los hueones que dejaron. No dejaron nada. Y como claro, terminaron la plata acá del programa, mandaron cualquier hueá para acá y tuvimos que arreglar. No, perfecto, síntesis, mira, yo encuentro un talento igual, un plato tan expresivo. Así me gusta que empiecen lo cumplido, porque hasta ahora vinieron puro golpe, pero... O sea, partiré con este look fantástico, así que... Ya. Mira, me quedo con este saborcito intenso. Y nos vemos en la otra, pues. Eso. ¿Ya? Gracias, chiquillos. Chao. Bueno. Dije, ya no, aquí el Benny me pegó el primer derechazo y con el postre ojalá es que me pueda recuperar algo. Vamos a comenzar con la segunda cocina, así que les pido por favor que saniticen una vez más las manos, por favor. También ya. Así, Jan, porque si le meto mucho bla bla, la mareo. Así que el que habla mucho es porque tiene un producto que vale callampa. Uno que tiene un buen producto, poca palabra y bien concisa. ¿Están listos entonces para ese tronco navideño? Estamos listos. Ok, entonces, el tiempo corre desde ahora. Mira, rápidamente, cógete 6 huevos. ¿Qué hago? La batidora. Batidora atrás.
ponla adelante. Vamos, la batidora, frente a ti. Esta. La huella azul, sí. ¿Dónde echo los huevos? Hay que meterlos en la batidora, en el cuenco de la batidora, ahí. Venga, quita la hélice que la ponemos luego. Venga, ahora, mete ahí los 6 huevos. Venga, rápido, rápido, rápido. ¿Lo parto rápido, así, no? Como quieras, pero mientras lo metas dentro me da igual. ¿Así? No, pero no enteros, joder. Puta, ya me ha vacilado, venga. Pucha, me vi bien confundido con esto del tronco navideño. Aparte que no tenía idea de qué se trataba. Tronco navideño, qué onda, con un palo, no se me ocurría qué puedo hacer. Con Gianna anteriormente hicimos una hueá dulce, que era con manzana, no sé qué, chucha. Salió como la hueva la hueá, como la callampa salió. Así que dije, hoy voy a lucirme, voy a hacer una hueá maravillosa, lo que me diga lo hago. 180 de azúcar. Ya. Es muy chico eso para 180. ¿Sí? Ya, dale. Ya. Ponme a batir los huevos y agrega 180. Chuta. Era que no entra la weá. Obvio, sacaste el bol más chico. Ponle adentro el huevo. Ya, ahora todo en la batidora. Espera que falta, coño. ¡No! Eran 140, espera. 180. Ya, ahora sí, 180, mira. Ya, vamos, en la batidora. Vale, venga, ahora pésame. 170 de harina. ¿Y cómo sé si está harina? No sé, la prueba. Si sabe harina, es harina. Venga, ponlo en un bol de cristal. No sé si harina esa weá. ¿Me falta? No. Busca a Leo. Le traigo azúcar, Flor. Claro, tienes que saber si es harina. ¿Es harina o no es harina? Harina, tenía un poco de harina para prestarme. Estoy robando harina, ya. Harina. ¿Cuánto? Aquí un poco. ¿Cuánto? Un poco. Más, conche, ya. ¿Cuánto harina? Venga, 170 de harina. Ya, vamos. ¡Ay, ay, ay! Ya. Y ahora, 2 cucharadas de cacao ahí dentro. ¿Este? Dos cucharadas soperas de cacao. Si es cacao en polvo, si sabe a cacao y parece de cacao, es cacao. Es cacao. Venga, échale 2 cucharadas soperas grandes, así, colmaditas, así, pim, ¿ahí? Pam. Ahí, bien. Venga, 1 y 2. Ya. Bien. Ahora incorpora la harina dentro de los huevos, pero de muy a poco, con una cuchara madera. Ya, y lo pone muy poquito y empieza de manera envolvente, de abajo. No. Eso, de abajo hacia arriba. Pero suave, suave, más suave. Ya, dale con más harina ahora. Poco a poco. Tenés que mezclarlo bien. Vas a ir añadiendo, mientras se va moviendo, vas a ir añadiendo el seco. ¿Así? Sí, poquito a poco. Poco a poco. Venga, ahí. Con mimo. Cariñito, con mucho cariñito. Venga. ¿Más? Bien. ¿Cómo va? ¿Va cogiéndolo? Sí. Venga, lo tiene que ir cogiendo todo. Venga. Y ahora, unta con mantequilla una hoja. Una hoja. Ajústala a la superficie, con la mano así. Sí. Venga, y dale mantequilla a todo. Venga, reparte mantequilla a todo. Bien. Ya, ahora vacía tu mezcla sobre toda la placa. Bien. Oh, no, hay harina, sácala. No me hagas eso, lo tenía bonito, hombre. Pero mezcla mejor que... Ya está mezclada, hombre, dale, estoy mirando mal. Oh, vamos. Ay. Soy ciego, además de ser weón, también soy ciego. Uy, no tenés ni una. Está lleno de harina tu mezcla, weón. Ya, pero hombre, escucha, ¿está bien así o no? Sí, lléname la placa. Eso, estíralo encima. El hombre, motricidad fina, no. Sale cualquier wea y tengo miedo. No, con un... Está bien, hombre, que tanta wea así total. Pero bien liso, tiene que ser bien liso. Ya, ahí. Ahí, bien, así. Venga, que vaya todo repartido. Venga, todo, bien, muy bien. Ya, ahora vamos 12 minutos al horno. ¿12? Sí. Ya, me pone 3 claras de huevo, clara de huevo. Vamos a hacer un merengue. El manjar, vete a buscar el manjar, rápido. Está en la nevera. Vete a buscar el manjar. Ya.
Y ahora ponte en el fuego, te pones un cazo con agua a calentar para disolver un poquito el manjar. Ya, vamos, full. Ya. Mete las pastillas de chocolate oscuro redondas, las medallones de chocolate oscuro. ¿Cuántas? Todas. Venga, ahora le vas a dar, ciérralo. Y le vas a ir dando, o sea, no puedes dejarlo encendido todo el rato. Ya. Dale, vale, para. Dale, para, dale más. Mi approach al tronco ha sido muy poco decimonónico. Lo he chilenizado poniéndole manjar, que es el relleno típico de del brazo de reina. Es para darle ese equilibrio con respecto al tronco de Navidad. Le pone en la olla 100 gramos en la olla, más o menos. Ya. Agua en la olla, un pelín de agua. Un pelín nomás. Stop. Déjalo, eso tiene que poner un termómetro. Atrás tuyo hay un termómetro blanco. ¿Dónde lo pongo? En el azúcar. ¿Qué azúcar? El de la olla. Ya, ponle adentro. Ahí, la puntita. Del otro lado se mide, del otro lado. ¿Cómo del otro lado? ¿Así? Eso. Ya, y ponle bien fuego. Déjalo, déjalo. Tiene que subir hasta 110. En mi cabeza tengo la imagen de un tronco navideño muy sabroso, con un bizcocho fino, con un poco de licor de anís o de Grand Marnier, dentro de lo cual voy a poner un manjar, un poco de chantilly y lo vamos a cubrir de una bonita crema de mantequilla. ¿Cómo está el merengue? El merengue está blanco. ¿Está listo o no? Sí, a muerte. Ya, apágalo si está. Dale vuelta al bol para ver cómo está. Sí, está listo. Bien. Ahora ponme eso dentro de una manga. A ver. ¿Ahí? Bien, perfecto. Vale. Ya. Mételo en la nevera. Así, con el mismo molde. O sea, sin tapa, pero en la nevera. Vale, venga, mételo ahí en la nevera. Ya, ahora me vas a hacer callampa. Entonces va a ser el pie de la callampa. ¿Cómo un pie, con? ¿De qué un pie de callampa? Un pie. Ven conmigo y con tu oreja. Ya, ven. Lo hacemos junto. No, aquí está. No, no tienes derecho a entrar. Ya. Toma eso y ahora me hace un piquito, que es el pie del champiñón, el pie. Pero más bajo, más bajo. Eso. Listo, al lado uno nuevo. Ya, vamos. Listo, de nuevo. Ah, ¿sí la wea? Sí. Tanto yo por esta wea aquí. Listo, ahora me hace el sombrero de la callampa, me hace la cabeza de la callampa. Eso. Ya, ahora más, tiene que hacer igual, tiene que hacer 5. Listo. Sigues. Pero más bonito. Hombre, no tengo más hueá adentro, hombre. Ya, ponle más y sigues. Tienes que tener 5 sombreros. Vamos. Y saca de hacer un pie más grande. Más. No. Por ahí, no. No. Se cayó la hueá por la chucha. No me haga hueá, por favor. Mira que la vamos a arreglar. Bueno, ahí. Ya, anda, ya no quiero verte más. Mira, ¿sales por arriba o no para abajo? No, ya. La hueá, tú y tú, merengue, concha. Ya, por favor, hazlo bonito. Puta, veía que el Jan ya me estaba mareando con weá y que va a terminar la misma weá que la otra vez. No, mira eso. No, ya. No. Me voy. Ya, aquí está tu callampa. Mira, parisien. Mira, achuches, por todo lo weá. Ya, vamos. ¿Cómo vais ahí? Sí, muy bien. Ahora al horno, listo. ¿Cuánta quiere más? No, listo, al horno. ¿Cómo va el manjar? Está derritiendo ya. Vale, venga, abre el tarro, tienes que abrir el tarro. ¿Este? Sí, para eso tienes que sacarlo de ahí. No entra la weá, la mía. No entra porque la concha. ¡Vamos! Vale, vuelvo a meter en el... Bien, ya se está deshaciendo, venga. Sí. No me lo rompes todo. Pero si no entra, hombre. Pero ya. Eso, con los bordes, ya, listo. Sí.
sácalo ya del agua si quieres y que se caliente con el... Con la parte que está caliente se tiene que deshacer toda. Sácalo del agua. Venga, bien, bien. Dale vueltas a todo ahora para que se mezcle todo bien. Que se mezcle todo bien, que se mezcle todo bien. Vamos, 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 vamos. Que corra, que corra, que corra, que corra, que corra el manjar. Mira, que corra el manjar. Eso te sirve de título de una canción. Que corra el manjar, que corra el manjar. Que corra el manjar, que corra el manjar. Creo que hemos conectado, hemos ido conectando a lo largo de la competencia y si bien ha habido algunos momentos en los que se despistaba, pero se despistaba sobre todo porque, claro, teniendo a Beni delante, no despistarse es imposible. Ahora me pone el azúcar dentro del huevo de manera muy tranquila. ¿Esta? Sí. ¿Acá dentro? Sí, pero cuidado muy de a poquito, si no se va a quemar el huevo. Lo haces caer en los bols. Eso, dale, dale. Todo, todo, pero menos, 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 menos. Ya, lo saco. Venga, sale el bizcocho. Se me empañé. Que corra el manjar. Ya. Que corra, corra el manjar. Tenemos que hacer un... Vamos a hacer un mini brazo de reina, ¿no? Vamos a hacer un brazo de reina muy grande. Ya. Entonces vamos a hacer un mini brazo de reina. Dale la vuelta al bizcocho y despréndelo del papel. Dale la vuelta. ¿Cómo la vuelta? Venga, dale la vuelta. ¿Así? Sí, y desprende y saca el papel. No, pero despréndelo. ¿Cómo? ¿Así con la mano? Sí, claro. Haz una cosa. Haz un rulo. Pero okay. Solo el bizcocho, no el papel. Ok. ¿Vale? Coges desde ahí y lo vas enrollando. Venga, va. Vamos, venga, va. ¿Cómo vas? Se pega. Tira. Venga, dale la vuelta entonces. Haz una cosa, dale la vuelta. Bien. Joder, macho. Si pareces un puto profesional. Ya. Venga, ahora. Ven un momento aquí delante. Tráete la tabla, trae solo la tabla, pero no el bizcocho. Trae la tabla. Venga, ven aquí. Vale, ahora tenemos este ancho, ¿vale? Tienes este ancho. Ponla así. Entonces, vamos a poner manjar, vamos a poner mermelada y con el papel, ¿vale? Vamos a ir, ponemos tal, bizcocho y entonces vamos subiendo el papel para ir montando y ir enrollando sobre sí mismo el bizcocho hasta hacer como un brazo enrollado. ¿Vale? Ya, como el papel, saco el bizcocho. Sí, po. Ya. Oye, y otra cosa, en el cazo pequeño, me vas a poner donde has calentado leche, me pones cola de mono, me la vas a poner ahí y la vamos a ligar un poquito para hacer una salsa de cola de mono. Ya. Que le va a quedar divino. Venga, va, rápido, tío, va. Ya, ahora me pones la mantequilla que está atrás tuyo, cerca del horno. Ya, aquí está. No, aquí está, ya, gole, ya, ponme todos los trocitos de a poco. ¿Dónde? Adentro, dale. Todo. 200 gramos, que son más o menos 8 trocitos, no sé. Va, la conchubira me supongo. Ya, vamos. Ponme cola de mono. ¿Dónde está? La tenías tú primero. Ya me la robaron. Vale, pon manjar. Bien. Bien de manjar. Y luego le pones bien de manjar. Te usaste todo, ¿eh? ¿Ah? La cola de mono. ¿Cuál cola de mono? Antes me la robaste, Pau, dale. No, me he salido de acá. Dale, pues, australiano, dame sí, la hueá. Sí, me he movido de acá, grito. Mira, me está boicotando. Nos falta el hueón. Venga, oye, haz una cosa, dale cola de mono. Cógete tu cola de mono y dale la cola de mono. Dame el bizcocho del horno, se va a quemar. Espera, que estoy hablando con el... ¿Pero cuánto le doy? ¿Toma? No, dame el bizcocho. No, la tiene ya en la manga. Está. Mira dónde la escondiste. No, pero coge tu pelo. No, tienes que poner en el cazo. Pon un dedo en el cazo. En el cazo que tienes ahí. No, en el pocillo negro. Negro, ¿dónde estás? Ahí. Quita el agua. Vamos, y ahora pon la cola de mono. Pon cola de mono. Vamos, y le das el resto a él. Cola ¿cuánto? De mono. Venga, ahí ya está. Hombre, no la voy a usar todo, porque... Y aquí voy. Ya. ¿Cómo está la crema? No, está linda, nada. Es maravillosa. ¿Dónde la pongo? Pon un poquito de cola de mono en un bol de cristal pequeño. Ya. Venga, pon ahí cola de mono, un poquito. Y el resto tienes que calentarla. Vale. ¿Dónde vas con tanta? Ya, saca el bizcocho del horno. Aquí está el bizcocho. Ya, déjalo merengue, sí, ya. Yes. ¿Qué hago? Bonito, ¿eh? ¿Qué más que vivo? Pues aquí vamos, el día de la callampa, vamos a ganar con este wey. Mira, son más lindos los del vídeo que la de la bandeja. ¿Qué queréis? ¡Tranchute! Ya. ¿Qué queréis? Deja eso, baja el horno, bájalo para que no se queme, bájalo a 100 grados. Si no hay número, tipo, hombre, ¿qué vamos? Sí, a los costados están los números, weón. ¿No hay yo? Sí. No. Sobre el botón está el número. No hay, tú que pensás que sea, weón, no hay.
Franchute, se va a quemar la guada, ¿lo vamos a sacar? No, está... Ya, déjalo así nomás. Manjar y mermelada, vamos, 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 que vas bien. Van muy bien, van muy bien, van muy bien. El bizcocho, sácalo de su tabla. ¿Saco la bandeja? Sí, ahora le pones alcohol. ¿Cómo alcohol? Porque está seco esa cosa. Entonces búscame alcohol, cualquier alcohol que está atrás. Nada, hombre, ese... ¿Qué es? Anís. Bueno, ponle anís entonces. ¿Acá? Vamos. ¿Así? Sí. Ya, y con una brocha, eso, bien, bien. Ponle manjar encima. ¿Acá, ahora? Sí, sobre el bizcocho. Pero es más duro que la chucha. Ya, ¿qué más? Aplástalo encima, se va a derretir con el calor. Ah, lo rollamos y se tapa toda la hueá. ¿Así? Sí, sí. Ah, pero sin romper el bizcocho, por favor, eso. En el refri hay chantilly. Ya, ¿qué querés? Con una cuchara me pone una línea dentro del manjar, una línea. ¿Qué, una línea? Una línea, eso. Así. Ya. ¿Qué más? Una buena, stop, nada más. Ya. Ahora enróllame eso para hacer un tronco. Ya, ok. Y ahora tienes que hacer lo que te he dicho, ¿vale? De enrollarlo. Pero tienes que... No, pero venga. El bizcocho, ayuda... No, ayúdate del papel, ayúdate del papel. Empújalo con el papel y así no se te romperá. Venga, sí, sin miedo. Sobre sí mismo. Venga, una. No, pero más, como más estrechito tienes que hacerlo. Como que me temblaban las manos y él me decía, no, con el papel no, que con el papel ayúdate. Y ese fue el momento, pero más brígido del pastel. Y ahora vuelve a dar otra vuelta más. Venga, ahí enrollando, sobre sí mismo. Bien, vas muy bien. Para, ya está. Venga, ahora, corta lo que sobra. Ahora, no, sin moverlo, no lo toques. Ahora, ¿ha quedado apretadito? Sí, apretadito. Vale, ahora vas a cortar lo que sobra por delante. Por aquí. Delante. Ahí, okay. Cortas, en seco, sin miedo. Y miedo, ahí, arran. Bien. Se va a romper esta hueá, te lo digo bien, no lo veo. No. ¿Ya por la vuelta? Sí, dale. No, se va a romper, mira, se va a romper la hueá, puta. Mira. Dale, igual. Eso, muy bien, sigues. Sigue, saca el papel, weón, saca el papel. Ya, vamos. ¿Dónde vamos? Vamos a rumbo al desastre. Sí, lo tienes. Se rompió abajo, mira. Puta, no, se va a ver después. Ah, chucho, lo vamos a poner con chantilly. Ah, lo tapamos, ahora sí, me volví a dar más cuerpo. ¿Dónde vamos? Este ven bien así tosco con su mano. ¡Mira la vaquilla! ¡No! ¡Reármalo! ¡Reármalo, coño! Mate, ¿cómo lo voy a rearmar? ¡Mira la guay que salió! Bueno, después no se va a ver. ¡No! Tú dijiste que después no se va a ver la guay y no se va a ver nomás. Mira. Ya, ¿dónde lo pongo ahora? Boté todo su instructivo a la chucha y lo hice a mi manera y puta, salió una callampería, pero única. Pero por lo menos lo cerré. Ahí está rearmado, ¿dónde lo pongo? un desastre. Ya, ahora búscame un plan. Búscame un plato para ponerlo. ¿Un plato? Una bandeja, algo. Coge la ganache. Espártela con la espátula. Ves cogiendo así con la espátula y ves repartiendo por toda. ¿Aquí? Sí, pero chica, búscame una bandeja. ¡No! ¡No! ¡Vamos pero a cortar! ¡No! Está bien, chica. No, del otro lado de la bandeja, no adentro, afuera de la bandeja. ¿Pero cómo afuera, concha? ¡Da vuelta a la bandeja! ¿Al revés? ¡Sí! Soy mau, weón. No sabía si irme de mi cabina, reír, llorar, rabiar, no, se me vino todos los sentimientos a la vez. Y ahora me pones encima la wea que queda. ¿Ahí? Sí. Puta, ¿estáis seguro que estamos haciendo bien la weá? ¿Estáis seguro con mal que estamos haciendo bien la weá? ¿Estáis seguro? ¿Ah, está bien? Ya, ahora ponme chantilly de todo lado. Ah, ¿lo tapamos? Sí. Ahí sí, pues soy, puta que soy inteligente. Soy inteligente parisino con mal, espera. Ya, vamos.
Chantilly. Ah, qué buena la hueá. Ahora limpio, límpiate la mano. No, pero puta, espera, déjame. No, 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 pero con la mano no. Está bien, hombre, si no nos terminamos, vamos a perder la hueá con chale, vamos. No, con el cuchillo para que se ve bonito. Después le doy el toque. Ya, le doy con el toque. Con el tenedor, búscame un tenedor. Después le damos el toque, primero ya lo tapo. Búscame un tenedor. Un tenedor y hacemos raya como un tronco. Ah, ahí sí que toma pinta la hueá, po. Ya, vamos. Has dejado un bol pequeñito aquí con cola de mono. Venga, ahí, échale dos cucharadas de maicena. O esta maicena que queda, me da igual. Toda, 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 venga, vamos. Y ahora mézclalo con una cuchara. Pones a hervir la cola de mono y le añades un poquito de maicena. Ponme cacao, búscame el cacao en polvo, arriba. Búscame cacao en polvo y almendras laminadas. Y sácame la callampa del horno, cacao en polvo. Cacao. Se me va a quemar la hueá, yo estoy seguro que se quema la hueá. Ya, sácalos. La hueá, yo sabía. No, está bien, está bonito, pero cacao en polvo. No hay cacao con... Sí, hay cacao. Ahí. Dale, dale. Ahora ponme tu colador bien arriba. Y ahí... No, no tanto, hombre. Y ahí pégalo un poquito para que caiga. Más a... Eso. Pero tranquilo, no me lo... Me lo... No, ya listo el cacao, ya. Ya, ahí estamos. ¿Qué más quiere? Obvio sufro por Jan. Me preocupa y... Claro... Yo sé que cada programa con Benny representa como un año y medio, dos años de vida. Entonces, claro, espero que no haga muchos más, porque por a dos años se va a quedar en nada. ¿Echa la maicena? ¿En el fuego? Sí, echa la maicena en el fuego, pero si la cuchara no la eches, el resto sí. Venga, muévelo, muévelo todo. Muévelo, muévelo, muévelo. Ya, ahí va. Ya, lo pone encima, donde sea. Ahí. ¡Oh, ah, no! Ahí, ahí. ¿Qué más? Ya, dale, todo, ponle todo, grande, chico, donde, como cae, no tan cerca. Ahora quiere más lejos, ahí. Pero limpio, por favor, sí, vení, pero... limpio. Está quemada la weá, ahí. No, estaba bonito, le ensuciaste con tu mano, eso. Está buena la torta, vení. A ver cómo va eso. Tiene ya ahí sí, la salsa. Sí. Vale, quítalo de ahí. Quítalo ya del fuego. Ya. Venga, ya te puedes sacar el tronco. El tronco, sácalo de la nevera. Está mal desarmado el tronco. ¿Está desarmado? Un poco. Veamos la fruta roja que hay dentro del refri. Búscame toda la fruta roja. ¿Es normal? No, búscame la uva. La uva me gustó. Ah, te gusta, ¿no? Hola, Benny. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo bien. Te va? Muy bien. ¿Sí? ¿Cómo está funcionando esa? Siendo, está saliendo maravilloso. ¡Qué bueno! Sí, no, esta vez no fallamos en ninguno. No fallaron nada. Estoy muy contento porque... ¿Me recuerda esa decoración a la...? Estamos interpretándonos bien. Estamos hablando de mi idioma. Jan, te felicito. Sí, dile que tienes tronco atrás. Dale a probar del tronco de detrás. Pero qué bueno, te veo tranquilo, Benny. ¿Ah? ¿Quieres probar? Ya. La frutilla. Mira, Leo, viene. ¡Qué ejemplo! ¡Qué ejemplo, Jan! Saca una estantería. ¿Estantería de madera? No, ¿dónde está el canasto? Arriba del horno. Roba la estantería de madera. Pero no es madera, esto es de timbre. No, pero abajo hay una estantería. ¿Se puede sacar o no? ¿Esto de madera? Sí, se no, puede. No. Ah, chucha. Sí. ¿Quiere que saque esto? Puta que salió mal. Va, sácame una estantería. ¿Una estantería quiere esta weá? ¡A la concha! ¡No! ¡La otra no! No quería el carrito entero, concha. Más la estantería quieres tú. Se va la segunda, se iba. Eso. Ya, eso, puta que soy capo. ¿Qué vamos a hacer con esta weá? El postre lo tienes que sacar y ponerlo sobre la estantería, si quieres. Siempre no, ya vamos, déjalo eso. Ahora búscame toda la fruta. ¿Ahí lo dejamos? Sí. Linda la weá. El 10 de la callampa vamos a ganar con... Tanto. Ahora búscame una piña, toda la piña, toda la naranja y córtame la piña en dos. Me saqué la chucha con un golpe para ver si salía la madera o no salía y gracias a Dios salió el piso de abajo y con esa weada lo trasvaliqué ahí encima.
se veía como la callampa la wea. Tanto esfuerzo para quedar como la callampa, no es piña. Toda la fruta, lleva con toda la fruta. Y ahora azúcar flor. Sí, ahora vas a hacer colador. Una cosa. Cógete el colador pequeñito. Benny, Leo, últimos 5 minutos, ¿qué estás haciendo con esa piña? Últimos 5 minutos, Benny, Leo. Córtala en dos de vertical y tápame los bordes del... ¡No, en dos del otro lado! Ahí, hombre, ¿así la queréis? No, pero era del otro lado vertical. ¿No queréis una sandía con...? Le meto una sandía ahí, ¿qué te parece? Córtala en dos. Eso, ponlo al lado. Ahí y a sí. Eso, ahí ahora sí. Saca el trozo de sandía redondo. Ah, ¿no te gusta? Ya. Ah, ya, eso ya como que le rompe la atmósfera. Sí. Y ahí. Ya, búscame. Dale, rápido. Que búscame prende. Otra fruta. Vamos a hacer como en los bufetes, en los all inclusive, vamos a hacer un bufete lleno de fruta alrededor. Eso fue una mala idea. Leo. Llegamos a la hora de la verdad. Ahora tienes que coger dos espátulas de plástico. Esa es una, otra igual o parecida. La única, aquí está. Vale, entonces, ahora tienes que cogerlo por los dos extremos con muchísimo cuidado y pasarlo. No, pero sin coger lo que hay en los lados. Aparta lo que hay en los lados. Aparta lo que hay en los lados. Ahí, vale, bien. Venga, en el otro lado igual. Venga, por los dos lados, a la vez. Y tienes que depositarlo encima de la pizarra. Suave, suave, suave. Muy, pero suave, suave. Suave, tío, por favor, suave. Ya. Vale, ahora, limpia la piedra. Córtame la piña en... Sí, espera, que corta la hueá. Espera. Pero no me pela los plátanos. Ah, no, sin pelarlo. Se va a poner negro. Y ahí, ¿qué más? Si se pone negro, pierde la estética. Pierde la estética si se pone negro, franchútico. Y me quedé de verdad sin voz. Los brazos me cayeron del cuerpo y me entregué. Ponme toda la frutilla bonita, toda la uva. Sí, bonito, va a ser súper bonita la wea, mira. Ya vamos, sin tocar al postre. Ah, no, si lo tocamos. Si lo tocamos se puede descomponer, claro, disculpa, disculpa si lo toqué. Disculpa, amigo mío. La cola de mono a la jarra, a la jarra, a la jarra, a la jarra blanca, la tienes enfrente tuyo. ¡Que te muerde, que es un perro y te muerde! ¡Que es un perro y te muerde! ¡La jarra! ¡Justo enfrente tuyo tienes esa puta jarra! ¡Venga, llena la salsa! Córtame la piña en dos, porque se ve grande la primera. Pero se cae todo ahora. Ya. Sí, 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 qué lindo. Sí, oh, que va a ser bonita la wea. Es Navidad, hay que tener entonces, para todo el mundo. Claro, abundancia, claro. Abundancia absoluta. Pero no me escondas el postre, por favor. No, si eso no lo toco ni cagando, la belleza no se toca. Mira, ahí está. Mira, ven aquí, ven aquí. Mira, ven. Mira. Aquí pones aquí tienes la tierra, aquí tienes la boquilla, ¿vale? Y aquí le vas a poner una de esto de nata así. ¿Qué es la nata? La crema. La crema pastelera. Montada, la nata montada, crema montada. ¿Cuál es esa hueá? ¿Esta? Sí, sí, esa. ¿Al centro? En vertical, en vertical. Vertical, no horizontal, ahora tienes horizontal. Ahí. Vamos, aprieta. Pero no tan lejos, no, por Dios, no. No, por favor, no. Puta, Leo, estate por tu plato. Es que estaba con la manga así, embobado con lo que estaba haciendo Benny. ¡Eso es un churro! ¡Eso es una caca de gato! Ya, ahora ponme nueces. Hay veces que no le pego a la nuez. Sin romper, ¿verdad, la wea? A ver, sin romper, la wea. Vale. Venga, ahora la fruta y la hierba y vámonos. Ponle ahora un poco de nueces en la hoja de la espina, No, pero estaba bien antes. ¿Qué más? Vení, último minuto. Último minuto, compadre. Leíto, último minuto. Ahí arándonos, maravillosa ya. La hueá, maravillosa. Dentro la piña, dentro la hoja de la piña. Ah, sí, claro. Ahí metemos eso. Todo randerito ahí, puta, qué rico. Mira. Es el árbol de Navidad.
El mango, córtalo. Córtalo la mitad y hacemos cuadrillé adentro. ¡Atentos! Últimos 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo terminado! Te faltó echarle algo, Dani. Tengo que hacer un discurso más largo que la chucha para convencer ahora a la cocinera. Se veía no decente, pero comible la wea. Se veía muy lindo. No, no lo alcancé a probar si estaba muy seco, pero para mí se veía bonito. Por favor, pasen a presentar sus platos. ¿Te ayudo, Benny? No, tú mira lo tuyo y yo miro lo mío. ¿Te ayudo? No, gracias, disculpe. Es tan lindo esta weá que no quiero que se descomponga, porque si lo agarramos mal, se cae, cago. Porque le puse demasiado empeño, demasiada técnica. No, sea, así veo. Demasiada arte. Un exceso de empeño, diga. Empeño, arte, calidad, diseño y mucho corazón. Vamos a llamar a la jueza para que evalúe y deguste sus preparaciones. Así que, bienvenida una vez más a nuestra cocina, Raquel. ¡Guau! ¡Wow! ¡Cuidado, Raquel! Acá sí que le pusiste. Diferencia de personalidad, ¿viste? Te explico. Tuvieron que hacer un tronco navideño. ¿Ya? Y tenían que agregarle cola de mono. Y bueno, un par de cosas increíblemente aquí. Por aquí está el tronco alrededor del bosque floral. Comencemos con el de Leo, ¿te parece? Bueno. Cuéntame, Leo. Bueno, es un tronco de chocolate. Lo corto yo, ¿no? Mermelada de durazno. Mermelada de durazno. Nevado. Nevado, por supuesto. Y luego la cola de mono. Y con la cola de mono hemos hecho una salsa. Ya lo voy a partir. Rebajando el alcohol un poquito. Para que lo puedan tomar también los niños. Para que también los niños lo puedan disfrutar. ¿Cómo rebajaste el alcohol? ¿Qué le agregaste? Leche. Con un poquito de leche, un poquito de nata y quemando el alcohol. Oye, y esto a partir de cero, pero genial, Leo. Seco. Dile que, bueno, que haces bizcocho cada día, pero que hago todos los días, pero. De chocolate. Sí, es la primera vez que haces un bizcocho de chocolate. ¿Has puesto el durazno un poco para equilibrar el manjar? El durazno se lo hemos puesto un poco para equilibrar. ¿Dónde está el durazno? Es mermelada de durazno mezclada. Mermelada de durazno mezclada. Es el relleno de brazo de reina. El relleno de brazo de reina. Ya. Ay, a ver, bueno, el bizcocho está bien seco, está bonito por fuera, no así por dentro porque, bueno, el relleno no está tan parejo como quien diría. Durazno no sentí nada, sí, harta cola de mono. Y bueno, creo que eso es rico, que nos lleva definitivamente a la fiesta. A ver. Bueno, no le muestro lo mío. Pero... ¿Qué te digo? Vamos con el de todo, quiero decir. Es solidaridad, fiesta, navideña. Solidaridad, fiesta. Casi no lo noto. Exacto. Abundancia, que no se vea pobreza, invitamos a todos los vecinos, los parientes. O sea, abundancia. Ah, chucha. Sí, sí, abundancia. Sí. La caridad absoluta se hizo con mucho cariño, todo hicimos a su punto. Un brazo de reina. Un brazo de reina maravilloso. Donde usted quiere, puede cortar que. Pero donde quiera, donde no, pueda. No, acá, no, para que usted sepa. Mira, a ver, acá ya, se abre. Hagamos un espacio. Sin hacerle perder la elegancia, despacito. Por favor. Ya. Acá. Oye, tú como italiano, esto es como un archimboldo. Porque nosotros tenemos el sinónimo, la fiesta para nosotros es sinónimo de alegría, de compartir. Es como el día del nacimiento del niño Jesús, entonces todo tiene que ser abundante amor, y agradecido. Amor, amor. Que no se además de calidad, amor. Ya, entonces, a ver, vamos a sacar esta también. Sí, sí. Despacito, si no me puede romper no la legal. Por eso, despacito. Sí, no quiero descomponer esta. Exacto. Hicimos un poco de macarón encima. Exacto, mire, todo tremendamente estudiado con nivel de arquitectura.
tú. Eso me encantó, tan meticuloso. Exacto, todo, gracias. ¿No? Muy amable por el cumplido. Ya, esto no sé dónde dejarlo. No, bueno, de a poquito. Sino es el árbol de Navidad, es el árbol es el de Navidad. Es el árbol de Navidad, o sea, todo un con... A ver. Ya, pero esto como que quisiste así como un revoltijón. No. ¿Qué un revoltijón? No, totalmente elaborado. Lo he puesto en el horno sin ninguna pifia. Una hueá absolutamente bien hecha. Bajo la dirección de uno de los chefs más grandes de Francia. Por lo tanto, no podía fallar. Mira, mira la calidad, la ternura. No es seco como, disculpe, es el tuyo vale callampa dentro del mío. El mío es otro nivel, disculpe, no te quiero tirar abajo la hueá, pero aquí no hay nada de seco. ¿Y esto qué es? Eso es una decoración. Esta, mira, este es un merengue. Un merengue macarrón. Es francés, hay en Francia y en Italia, aquí no lo conocen, pero nosotros le hemos puesto una calidad absoluta. Yo conozco el merengue. Ah, disculpe. No. Ah, entonces, es rico, ¿verdad? El pequeño con... merengue, ¿no? Eso por nosotros. No. Un poquito seco, pero sí, ya. Ah, bueno. No, está bueno, sí. Ah, ya, gracias. A ver, esto, bueno, en el fondo, para un brazo de reina sería bastante... No tiene nada que ver con un brazo de reina, porque acá hay como un revoltijo, hay una cosa demasiado desprolija. Pero la verdad es que tu sabor, hay como un anís o un licorcín. Hicimos alcohol de anís. Rico, poderoso, buena, siento que tiene carácter ahí. El bizcocho, más húmedo que el otro. Pero bueno, no sé qué decir de esta fiestoca acá. Es como... ¿En Navidad? Sí, Navidad, fiesta, el bosque navideño, ya ni siquiera un árbol. Pero... Y sabor, usted dijo sabor, calidad, sabor. Porque el diseño se puede, mira. Sí, igual, a ver, está como presente, pero tampoco es que... Uy, qué rico que está, ¿entiendes tú? Pero, a ver, yo creo que acá igual esta intención... Sonrisa. O sea, a mí me conmueve esta belleza, la verdad, claro. Acá se cae y todo, la podemos dejar aquí. Me parece ya, pero de un intento de agasajar al planeta. Y aparte, bueno, todos sabemos que Chile es tan importante la fruta, ¿verdad? Así que, bueno, tiene sus puntos positivos, baby. Raquel, ¿tienes más o menos clara tu decisión? Sí. Ya, entonces vamos a llamar a los chefs a que pasen junto a nosotros, por favor. Sergi, ya acompáñenos acá en la cocina. Ah, no. Ya, Anda a buscar tu medalla. No. Anda a buscarla. A ver, hasta el minuto 90 no se acaba el partido. No, vergüenza. No, dos veces no puedo. Sergi, no puedo dos veces. La primera me dio vergüenza. No puedo dos veces vergüenza. Franchute, ven acá, hombre, pon la cara, hombre. Yo hice todo bajo tu dirección, así que no me dejes ni solo ahora. Una vergüenza. Me estáis dejando solo, Jan. Ven acá, recibimos cualquier cumplido. Ven acá, Franchute. Pon la cara, si aquí vamos a ganar hoy, no hay por dónde. Venla a buscar tú, ven y venla a buscar tú. No, viene. Franchute, orgulloso, hemos recibido cualquier cumplido. Frente en alto. Franchute, ven acá. Bueno, Raquel, las razones, por supuesto, primero y luego. Yo, de todas maneras, celebro la alegría que tú has hecho acá en este desplante. Celebro también el cuidado con el que tú trabajaste. Me gusta, me encanta que hayas puesto la cola de mono porque es nuestra bebida, ¿verdad?, principal de esta fiesta. Pero bueno, ¿qué voy a decir? Hay una cosa de prolijidad, hay una cosa de, en el fondo, no sé, por regirse, por... que el honor en el fondo de lo que es también la receta. Así que bueno, ¿quién o yo mejor el tío, mejor el chef? ¡Leo! Ganó de nuevo este huevón ahí. ¡Leo! ¡Felicitaciones! ¡Agasta tu premio! ¡Bicampeón! Por segunda vez, ahí está Leo, por favor. Yo, la verdad que me doy yo, pero aquí como somos, nosotros somos deportistas. Leo, agasta tu premio, por favor. Felicitaciones, Leo. Merecido triunfo. Bien. ¡Fuerte el aplauso para Leo! Feliz de haber ganado nuevamente, aunque pensé que esta vez iba a venir un poco más difícil. Estaba un poco nervioso por eso, pero decidí concentrarme lo máximo para que todo saliera bien. Es un triunfo que quiero, primero de todo, dedicárselo a mis tres compañeros, a Chris, a Enio, a Jan.
y por supuesto al resto del equipo de Oyarche. Chucha, me dolió, le pusimos cualquier... Muchísimas gracias, Leo. Gracias. Hemos perdido con Benny de nuevo, pero de verdad me voy con el corazón liviano porque entregamos dos platos bastante decente. Me gustó esa generosidad que se expresó, que se plasmó en cada uno de nuestro plato. Y eso, Benny, te lo agradezco. Entonces me voy con el corazón muy feliz. Puta, me dolió porque perdí de nuevo. Pero igual que todo el mundo tenga una feliz Navidad y que sean todos más felices que la chucha. Bueno, felicidades nuevamente, Leo. Merecido triunfo, muchas gracias a ti también. ¿Cómo merecido triunfo? Tú también te has dado así. Nos dejó como la wea sin haber probado. ¿Puedes decirle, me dolió el triunfo, pero yo soy imparcial? ¿Puedes decir eso? ¿Te puedes capacitar? Por supuesto que sí. Te felicito, Leo, pero yo soy totalmente imparcial. Así que felicidades a ambos. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Y a todos ustedes que nos acompañan desde su casa, muchas gracias por la sintonía y muy, pero muy feliz Navidad y felices fiestas para todos ustedes. ¡Muchas gracias!